Buen mediodía, amigos. 12 horas 31 minutos, exactamente en todo el país. Estamos iniciando esta segunda edición de la semana de San José Ahora Radio. Bueno, compartiendo este martes 5 de noviembre del año 2019. Bueno, muy lindo mediodía en la capital departamental. Hemos retomado la calidez de esta estación del año. Bueno, luego de un lunes con cielo cubierto en la capital departamental y con algunas lluvias. Bueno, este martes claramente tiene una situación diametralmente opuesta. Seguramente no solo aquí en San José tenemos esta situación, se me ocurre, en buena parte del territorio nacional, o por lo menos aquí en el sur. Sí, este cielo, pero despejadísimo, ¿eh? Hay por allá a lo lejos alguna nube, pero muy chiquitita, como para ensuciar un cielo que está muy, muy limpio y celeste a pleno. Bueno, tenemos 24 grados a esta hora en la capital departamental, 25 la máxima que esperamos para esta tarde. Cielo claro y algo nuboso con periodos de nuboso es lo que dice el INUMET para el día de hoy, sin lluvias, ¿sí? Bueno, para miércoles y jueves una situación similar, 24 la máxima para mañana, 9 la mínima para la próxima madrugada. Para el miércoles se espera cielo nuboso con periodos de algo nuboso y nuboso el cielo para el jueves. Sigue subiendo la temperatura, 27 la máxima para ese día, 13 la mínima. Bueno, tendremos días lindos, por lo que dice el INUMET. Y de alguna forma, bueno, esta imagen que compartimos con ustedes a través de Instagram, a través de Facebook, a través de Vera TV de la calle Artigas, que nos muestra lo que les describíamos, un mediodía soleado en la capital departamental con esas copas de los árboles de la Plaza 33 que yo decía el otro día, incipientes copas. Ahora dará para mucho más, porque en definitiva hace no mucho tiempo que los árboles fueron podados, o sea que no sé cuánto más vamos a esperar de estas copas de los tradicionales plátanos de la Plaza 33. Seguramente algo más darán en cuanto a follaje y nos permitirán tener durante el verano alguna sombra, pero bueno, seguramente tampoco demasiado más. José Rosa, buen mediodía. Buen mediodía, Leo, para usted y para la audiencia. Sombra y un poco de alergia también para cierta gente, ¿no? Yo por suerte estoy dentro del grupo de los que no nos somos perjudicados por la alergia, ni por los plátanos, ni por ningún otro árbol. Pero sí hay gente que bueno, es perjudicada por estos seres vivos, digamos. Exactamente, lo sufre particularmente. De todas formas, más allá de que se sufra o no, pero aparentemente uno nunca está libre de terminar, digamos, incorporando al interior del cuerpo propio alguna de esas pelusillas que, bueno, suelen flotar en los aires céntricos de mayo en este caso, y seguramente, bueno, en todos aquellos lugares donde hay árboles de este tipo, y uno termina por ahí, digamos, con por lo menos alguna alergia momentánea, ¿sí? Estornudos permanentes. Y hay que pasar con la boca cerrada, es muy importante. Además, además. ¿No? Sí, sí, definitivamente. Porque no falta el boca abierta, discúlpeme la expresión. No, claro. que pasa por allí, bueno, Es así, claramente. Pero bueno, salvo esa situación, que es entendible, molesta a mucha gente, en términos generales podemos decir lo que mencionábamos antes, tenemos un lindo mediodía en la capital departamental. 5 de noviembre, día número 309. Es el día número 309, como decíamos, faltan 56 para finalizar el 2019. Estamos a muy pocos días, en definitiva, de culminar este año. Bueno, y a menos de la segunda vuelta electoral, el balotaje. Eso dispondrá que desde hoy martes, ya aquí en San José de Mayo al menos, seguramente la situación es diferente en otros puntos del país, bueno, ya la campaña se empieza a vivir con particular intensidad. Hoy habrá presencia de senadores, diputados, dirigentes nacionales del Partido Nacional en una reunión. Reuniones de estas vienen efectuando por todo el país desde hace algunos días. Hoy será en San José a las 14 horas, habrá una conferencia de prensa a las 2 de la tarde. Vamos a tener aquí en estudios a la senadora Mónica Xavier del Partido Socialista, hablando en este caso del Frente Amplio. Más tarde estará brindando también una conferencia de prensa el ministro de Economía, contador Danilo Astori, sobre la tardecita. Bueno, hay
varias presencias previstas para esta semana y el domingo. Si nada raro pasa y en definitiva se confirman detalles, va a estar Daniel Martínez, ¿sí? No con un acto, sino realizando, bueno, en el marco de esta campaña voto a voto, lo que le llama el Frente Amplio barriadas, en definitiva recorridas por diferentes zonas de la ciudad, bueno, tomando contacto directo con los vecinos, pidiéndole naturalmente el voto. Bueno, una semana que definitivamente se presenta movida en la capital departamental. Bueno, la campaña tendrá hasta el 21 muy pocos días, o sea, quedan nada. ¿Cuántos días son? 10 días, menos de 20 días. Al fin y al cabo, 17, 18 días. 16 días. ¿Sí? De campaña. Dos semanas. Poco más de dos semanas para descargar todas las baterías y, en definitiva, bueno, lograr la mayoría el 24 de noviembre, día del balotaje. Como les decíamos, nuestra invitada en el día de hoy y en algunos minutos va a ser aquí en estudios la senadora Mónica Xavier del Partido Socialista, una de las figuras que uno vincula al Parlamento habitualmente, pero que no renovó su banca, ¿sí? Junto con Constanza Moreira, por ejemplo, con Rafael Michelini, de las figuras conocidas, con la forma de primera línea del Frente Amplio, que no estarán justamente en el próximo periodo en el Parlamento. Bueno, muy bien, 5 de noviembre decíamos, Ahora que tenemos en materia de efemérides. Exactamente. Estoy muy ansioso por saberlo. Bueno, vamos a ver si hay algo, en definitiva, no. Pero siempre hay algo. Sí, mire usted, este nos viene muy bien a nosotros, ¿sí? Uh-huh. El Día Mundial de Concienciación, sí, sobre los tsunamis. Viste qué bien. O sea, sí. Usted dice, en tanto que no estamos afectados directamente. Nunca se sabe. Directamente, justamente. Claro. Bien. Nunca se sabe, pero bueno, es un día para hacer conciencia sobre los tsunamis. Y básicamente esto, ¿con qué tiene que ver exactamente, digamos? ¿Por dónde pasa a hacer conciencia sobre los tsunamis? ¿Qué se busca? Bueno, la creación de este día es una idea original de Japón. Venimos con días orientales últimamente, el día del judo, el día del karate, era el otro día. Es que los orientales han, registrado, descubierto e inventado prácticamente todo, ¿no? Sí. Bueno, en definitiva tiene que ver esto con, más allá de que uno lo puede ver como algo alejado. Bueno, ¿te acordás que no hace mucho pasó? Pero eran por condiciones meteorológicas que no tenían nada que ver con la posibilidad de un tsunami. Que el Río de la Plata se había alejado bastante de su borde habitual de la costa uruguaya. Y mucha gente dijo, bueno, ¿qué pasa acá que el río se ha retirado? No sé si fue el verano pasado. Y bueno, no faltó quien dijo que se nos viene un tsunami, que el río se ha retirado tanto, pero creo que tenía que ver con algo básicamente referido al viento del norte, algo por el estilo. No recuerdo exactamente cuál era la situación exacta que había generado que el río no estuviera en su límite habitual, ¿sí? Sino un poco más atrás. Bueno, alguna gente se asustó un poco, pero bueno, este día tiene que ver básicamente con concientizar sobre las acciones públicas, los sistemas de alerta temprana, ¿sí? Básicamente, y las formas de rápida reconstrucción de las zonas que básicamente se ven afectadas por este tipo de fenómenos, ¿sí? Que son bien violentos, ¿eh? Dicho sea de paso, hemos asistido en los últimos tiempos a imágenes justamente de Japón, por ejemplo, uno de los países más afectados, que realmente impactan. Por suerte, no es algo, iba a decir, demasiado visto. No sé si alguna vez hubo alguno por acá, tal vez algún efecto lejano, pero no hemos tenido, por suerte, este tipo de fenómenos. Pero el mundo está tan raro, el clima está tan cambiante, que no hay que perder de vista estas cosas. Y además es el día, andaba por allí, el día del idioma romaní. El idioma romaní es el que hablan los gitanos. Mire usted. Y tiene que ver también con una lucha permanente, esto lo tengo más o menos claro, por haberla leído alguna vez. Alguna cosa tiene que ver con una lucha permanente del pueblo gitano, de que se lo reconozca como tal. En definitiva, en muchos lugares son discriminados
Y hay sobrados ejemplos de podría buscar perfectamente y dar a conocer alguna situación, pero basta con que ustedes busquen en internet alguna información y son reiterados los hechos de discriminación en diferentes países, fundamentalmente Europa. Pasa que si uno ve aquí en nuestro medio, a veces algunos gitanos o gitanas, o por lo menos que uno interpreta que son gitanas vendiendo alguna cosa, y no puede obviar cierta mirada de desprecio, podemos decirlo así, o no sé, digamos, de qué forma expresarlo, ¿sí? Y es un pueblo que ha vivido en esa situación durante las últimas décadas de forma permanente, ¿no? Siendo dejado de lado, y bueno, por ahí eso no se ve tanto aquí en Uruguay, pero en algunas partes de Europa y España, por ejemplo, es un tema serio, insisto, la discriminación hacia los gitanos. Bueno, de alguna forma, también en el hecho de que se reconozca su lengua, no está reconocido oficialmente por ningún país, pero de alguna forma se entienda que es importante reconocer este idioma como forma de comunicación de esta gente, se dará, digamos, un paso importante en que ellos mismos se sientan integrados a los diferentes países y sociedades de la que forman parte. Pero bueno, con todavía resistencia en muchos países, decía, fundamentalmente en Europa. Bueno, muy bien, dicho esto, nos vamos a ir a la primera pausa. 12 horas 42 minutos, 24 grados la temperatura actual, y decíamos que era 25 la máxima para hoy. Bueno, esperamos una tarde muy agradable aquí en esta parte del país, y en algunos minutos nada más a la senadora Mónica Xavier del Partido Socialista, como les decíamos. Un elemento a tener en cuenta: todavía no se han contabilizado, no se han comenzado a contabilizar los votos observados que restan para culminar el escrutinio final por parte de la Corte Electoral en todo el país, lo que nos permitirá saber si en definitiva San José tiene o no un tercer diputado en el próximo periodo. Hay particular expectativa, se supone que esta tarea se está efectuando esta tarde. Sí, son unos 7.000 votos. Los observados son votos observados de Montevideo, fundamentalmente. Lo que decía, hay expectativa por saber en definitiva qué sucede con esos votos, cómo terminan los números finales de las elecciones del pasado 27 de octubre, y de esa forma despejar esta duda que desde ya algunos días tenemos, especialmente en el departamento de San José y en todo el país, porque muchos departamentos son los que esperan estos números finales para saber si suman algún diputado más, o en definitiva se quedan con los que directamente fueron elegidos el 27 de octubre. Casi la 1:45. Escúchanos en sanjoseahoraradio.com.uy o a través de TuneIn. Míranos en el canal San José Ahora de Vera TV en Facebook o Instagram Live. Envía tu mensaje por WhatsApp al 098-906-901 o por mail a radio@sanjoseahora.com.uy. San José Ahora Radio. Radio. Vivimos el presente. Disfrutar de tu ciudad y sus rincones, de sus paisajes y su gente. Y disfrutar de tu casa. Ciudad del Plata será un mejor lugar para vivir, porque desde OSI y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto estamos mejorando la calidad de vida de más de 10.000 habitantes a través de las obras de saneamiento. Conoce más en www.opp.gov.uy. Pagar los tributos departamentales en fecha es mucho más que una obligación. Es ser parte de la obra, de las mejoras, del mantenimiento de nuestras ciudades y centros poblados, caminos y carreteras que entre todos debemos cuidar. Este 8 de noviembre vence la contribución inmobiliaria urbana. Pagá en fecha. Podés hacerlo en el edificio Marín, en las dependencias del interior del departamento o en las redes de cobranza. Sigamos haciendo juntos un San José cada día mejor. Los servicios online de la Asociación Médica cada día te dan más beneficios.
Ahora podés agendar hora para ser atendido en despacho de órdenes, tanto en San José de Mayo como en las filiales de Ciudad del Plata, Esilda Polié, Libertad, Rafael Peraza y Rodríguez. Descarga la aplicación de la Asociación Médica y registrate como usuario a través de nuestro sitio web, Asociación Médica Online. El mejor lugar para cuidar tu salud comienza en casa. Este verano, cuida tu salud y la de tus niños. Mantén el agua de tu piscina limpia, pura, cristalina. Vení a ProLimpio. Somos especialistas en limpieza. ProLimpio, Asamblea 659, www.prolimpio.com.uy. Complejo Acacia, para reuniones familiares y fiestas infantiles, el mejor lugar. Incorpora Acacia Kid, a escasos metros de la ciudad de San José de Mayo, con espacios verdes, saludables y seguros. Siempre apuntando a la innovación, ahora el primer salón del país para eventos infantiles integrados, con juegos comunes e inclusivos, con un salón a tu medida, una cocina totalmente equipada, baterías de baño con gabinetes de acceso universal para damas y caballeros. Complejo Acacia, Espínola al Sur, San José de Mayo. Por informes 099-680-279, 098-116-752 y 4343-1615. Participa enviando tu mensaje al 098-906-901. Tu opinión nos importa. Comunícate. De Viaje by Adriana Porley. Servicios aéreos, cruceros, terrestres, grupos acompañados, circuitos en todo el mundo, traslados, alquiler de autos y seguro de asistencia. Tu mejor opción para viajar por el mundo. De Viaje by Adriana Porley. Bengoa 655, esquina Colón. Visita deviajebayadriana.com. En Óptica Florida premiamos tu fidelidad y preferencia con más beneficios. Por eso ahora, en todas las sucursales del país, podés obtener tu tarjeta de cliente preferencial de Óptica Florida y acceder a grandes beneficios, como descuentos y promociones exclusivas. Y como siempre, seguí disfrutando del 2x1 de Óptica Florida, incomparable. La única óptica donde el anteojo de regalo es más lindo que el que compras. Más beneficios, más opciones y mejor precio. La cadena de ópticas más importante de Uruguay. Ahora sí, una alarma a la medida de su propiedad. Nueva línea de productos diseñados en base a sus necesidades. R3, monitoreo electrónico, respuesta móvil, servicio técnico, recorridas nocturnas, monitoreo GPRS y de cámaras. R3, 43-42-0804. San José Ahora Radio. Donde estás, estamos con vos. Te jubilaste. Te jubilaste del despertador, de andar corriendo, de cumplir un horario. Te jubilaste y te diste cuenta que hay un montón de cosas de las que jamás te jubilarías. Seguro no te jubilarías de las charlas sin horarios, de chusmear cuando vas a la feria, de los amigos de los lunes, la piscina de los martes o del falta envido. Jamás te jubilarías de malcriar a tus nietos, de llevarlos a la escuela, de contarles anécdotas que ni vos te crees. Ni loco te jubilarías de la hora y media de siesta, de quedarte hasta tarde porque podés. Cuando te jubilás, te das cuenta que tenés una vida llena de tiempo. Disfrútala. Viví Creditel.
Esperaste mucho tiempo para jubilarte. Suena lógico que no tengas que esperar tanto para cobrar la jubilación. Llega Adelanto de Jubilación a Creditel. Ahora podés adelantar tu jubilación desde el 20 de este mes y devolverla sin intereses antes del 10 del próximo mes. Sí, escuchaste bien. Sin intereses, sin letra chica. Tenés una vida llena de tiempo. No esperes ni un día para disfrutarla. Eso es vivir Creditel. Disfrutar de tu ciudad y sus rincones, de sus paisajes y su gente. Y disfrutar de tu casa. Ciudad del Plata será un mejor lugar para vivir, porque desde OSI y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto estamos mejorando la calidad de vida de más de 10.000 habitantes a través de las obras de saneamiento. Conoce más en www.opp.gov.uy. En San José de Mayo, renovamos el barrio Escuela de Policía, construyendo 200 metros de desagües pluviales y 3.500 metros de cordón cuneta, con badenes, bocas de tormenta y cámaras de registro. Se hizo cordón cuneta, está todo perfectamente embalazado hoy. Y bueno, se vio la necesidad también de pedir en ese momento un nombre para cuando empezaran a llegar las facturas. Hoy por hoy se puede ver todo muy lindo y la verdad que estamos todos contentos. Vimos toda la evolución que tuvo esta plaza. Estamos haciendo obras de calidad. Obras que se ven, se sienten, se transitan. San José, Gobierno Departamental. Tú ahora lo definimos. sanjoseahora.com.uy. Este espacio es presentado por Cambio Iberia, Red Pagos, 25 de mayo, esquina Siganda. Bien, le contamos que este mediodía el dólar está a 36,48 la compra, 38,08 la venta, el peso argentino 0,31, 0,83, el real 8,62, 9,92, el euro 39,70, 43,55. Este espacio fue presentado por Cambio Iberia, Red Pagos, 25 de mayo, esquina Siganda. Toda la información está en San José Ahora. www.sanjoseahora.com.uy. Bueno, muy bien, 12 horas 53 minutos en todo el país. Bueno, compartimos esta imagen del centro de la ciudad de San José de Mayo. Ya les hemos dicho, tenemos una tarde muy, muy linda en la capital departamental. A esta hora 24, sigue 24, ¿no? 25, la máxima que esperamos para hoy. Bueno, les anunciábamos, vamos a conversar en los próximos minutos con la senadora Mónica Xavier del Partido Socialista. Bueno, naturalmente en una campaña que tuvo como la semana posterior a la primera vuelta, la semana posterior al 27 de octubre, bueno, en todo caso de ajustar, reordenar algunas cosas por parte de unos y otros sectores políticos, pero ya claramente esta semana, se arranca directamente con la actividad rumbo al 24 de noviembre. Senadora, gracias por acompañarnos estos minutos. Un gusto. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, sí, ya la semana pasada, por el jueves, ya largamos. Sí, sí, ahí nuevamente. Está. Campaña voto a voto, que en definitiva, digamos, tiene como ese objetivo de tomar contacto directo con los vecinos. ¿Qué resultados esperan? Bueno, esta es una etapa de la elección con características completamente diferentes. Claramente. A la primera, y por eso nosotros decimos que esto es voto a voto, que esto es una alianza con la ciudadanía. No compartimos la estrategia de la oposición de generar acuerdos a cambio de integración en el gabinete. Uh-huh. Nosotros lo que queremos es dialogar con los ciudadanos. Ya transcurrió el tiempo en que cada uno vota su lista, coloca sus candidatas, uh-huh, candidatos. Hoy hay que definir entre dos proyectos y dos personas. Y bueno, entendemos que entre Martínez y Lacalle, sin duda Martínez tiene una serie de ventajas, además de una propuesta que lleva al país a seguir construyendo oportunidades, a seguir construyendo futuro. ¿Y hay posibilidad, digamos, de llegar a la gente con propuestas, hablarle de propuestas a la ciudadanía? Sí. Porque uno ve, digamos, como un clima tan álgido, que en definitiva la campaña está transitando por
saber o en definitiva responder si un candidato hizo o no hizo durante tal o cual gestión que llevó adelante. O sea, dice, bueno, ya la campaña va a ser así definitivamente, o hay chance de por ahí seguir profundizando sobre algunas ideas, algunas iniciativas, cosas que se pretendan llevar adelante en el próximo periodo. Sí, hay chances, y de lo que se trata es de que justamente yendo al encuentro de la vecina, del vecino, eso se facilita más. Nosotros hemos definido que no son tiempos de actos, a diferencia de la primera etapa, que sí son tiempos de mucha cercanía y mucha reflexión que lleve el tiempo que tenga que llevar. Y sin duda que, por ejemplo, nosotros somos conscientes que no hemos dado suficiente impacto en la ciudadanía sobre las cosas que se han hecho en materia de seguridad, y estamos convencidos, uno, que es un tema muy importante, sí, y dos, que seguramente haya incidido en la pérdida de votos del Frente. Sumado a que, en este otro caso, de este otro ejemplo, ha habido mucha manija, digamos, con relación a que las mayorías parlamentarias no son buenas, porque sustituyen el diálogo y la negociación. Y eso no es así. Cuando uno ve los números de las leyes aprobadas, se da cuenta de que nadie va a votar por unanimidad un 76% de las leyes si no está de acuerdo. Y se transforman, y se negocian, y se discuten. Y un 86% de las leyes tuvieron un amplio respaldo legislativo. O sea que, por más que uno sabe que rodó mucho, anduvo mucho esa manija de mayoría parlamentaria, ¿no? Sí. La cual se revierte ahora, ¿no? Porque cuando las mayorías parlamentarias eran las nuestras, se criticaba. Ahora se construye una supuesta mayoría parlamentaria y se aduce que el Frente no las tendría y que eso sería negativo. Sí. Bueno, eso de que las cosas son buenas cuando son mías y son malas cuando son del otro, no. En realidad, siempre hay que negociar en el Parlamento. Y frente a este panorama, nosotros decimos, bueno, 40 sigue siendo más que 30, ¿eh? Y son 10 puntos que nos diferencian entre uno y otro. En cualquier país, no en este que tiene un balotaje tan exigente, habríamos ganado con estos resultados. Pero bueno, estas son las condiciones exigentes de nuestro balotaje. Vamos a una segunda vuelta y tratemos de aclarar qué cosas no quedaron suficientemente claras en la primera. ¿Sí? Entre paréntesis, la pregunta, porque en definitiva no tiene que ver, sí. En algún momento se dijo que la creación del balotaje era para que justamente el Frente Amplio no llegara al gobierno. Exactamente. ¿Habría que cambiar el sistema, como usted decía, tan exigente? En algún momento algún analista decía, si hubiera sido la Argentina, el Frente Amplio ya había ganado en primera vuelta, creo que Botinelli. Sí, sí, y otros analistas nos criticaron porque si ganamos con estas condiciones, ¿por qué ahora no las aceptamos? No. En general, el Frente siempre estuvo en contra de estas exigencias. Incluso esto que generó una crisis con el general Sereñi, en su momento, bueno, se sabía que la negociación iba hacia estas exigencias y no hacia algo que el general insistía en que era bueno tener un amplio respaldo, pero nunca con este camino tan azaroso para lograrlo. Que por eso somos una excepción en el mundo. No sé si hay otro país que tiene un sistema como el nuestro. El resto, o con mayoría parlamentaria, o con 10 puntos de diferencia, o con 40, el que tiene más votos, siempre se está ganando en otros países. Pero bueno. Habría que revisarlo. Esto es lo que está. Sí, pero nunca hemos resuelto volver a una reforma constitucional que sea exclusivamente electoral. Si algo se ha discutido en el Frente es tener una reforma mucho más integral. Sin duda que el siglo XXI tiene otros desafíos. Sin duda que aquella disposición constitucional de que el Estado es responsable de la salud de las personas siempre y cuando seas un indigente. Nosotros, por la vía de la ley, hemos hecho de la salud un derecho para todas las personas. Bueno, hay mucha cosa que hay que aggiornar y por eso pensamos que no sé si tiene que seguir modificando, como en general se modifica, con temas exclusivamente electorales, sino una reforma que cambie un poco la concepción. Hay muchas cosas muy garantistas en nuestra reforma constitucional, pero bueno, no es para ahora. Sí, está claro. Y sin duda que podría ser motivo de discusión siempre en el inicio de un periodo legislativo y de gobierno, nunca sobre el final. Sí, sí. Tenemos muchos temas, tenemos, por ejemplo, la reforma
previsional, que llamativamente está ausente de los 13 puntos que pretende negociar la oposición. Y es muy importante que sepamos, porque los blancos han dicho que se ocuparían del tema. Y si la coalición la conforma Cabildo Abierto en esta oportunidad, ¿van a entender que la caja militar necesitaba ajustarse? Y si todos los demás nos ajustamos, allí también había que ajustar. Bueno. Pero ¿cuáles son los, digamos, cambios o pasos que en ese sentido el Frente Amplio pretendería eventualmente poner en práctica? Porque está claro que gane quien gane, es un tema que va a haber que encarar. Sí, alguien claro. Decía en algún momento, la gente vive más. Sin duda. Es una realidad, por suerte, y es un elemento. Y por políticas públicas vivimos más. Uh-huh. Vivimos bastante mejor. Tenemos un envejecimiento activo. Con lo cual, seguramente el sistema que combina jubilaciones parciales con actividad es un sistema que tiene que tener más desarrollo en nuestro país. Muchos países fueron exclusivamente por el aumento de la edad. Sí. En principio, nosotros no nos afiliamos a un incremento de la edad como solución del tema. Hay muchas más posibilidades. Y hay algunas cosas que se han hecho. En algunas áreas ha habido jubilaciones parciales. En función de que quienes tienen expertise, por ejemplo, después de la edad jubilatoria, hacen docencia con quienes deben prepararse más. Es un debate abierto, es un debate que nosotros hemos dicho tiene esas complejidades y tiene que ser con el conjunto de la sociedad. No puede ser un debate exclusivamente del sistema político, aunque el sistema político tenga que tener un amplio consenso, también hay que tener un amplio consenso social. Y bueno, la sustitución de muchos empleos por tecnología también es un componente. Muchas veces dice, ah, no, porque se perdieron tantos puestos de trabajo, entonces eso se le endosa a la gestión del gobierno. Bueno, se generaron 300.000 empleos, se han perdido esos 300.000, 57.000. Sin duda que estamos viviendo en un mundo globalizado una transición hacia una revolución, se ha dado en llamar 4.0, donde la tecnología sustituye muchos empleos y en particular aquellos poco capacitados, ¿verdad? Pero no solo ellos. Y de lo que se trata es de ponerse adelante de esas transformaciones. No esperar que la gente vaya quedando al costado del camino para después ocuparse. Por eso Martínez plantea la necesidad de estimular muchísimo la recapacitación de la gente. Del trabajador, de la trabajadora. Los niños de hoy, cuando lleguen a la edad laboral, lo harán de cada 3 empleos en 2 que hoy no conocemos. Entonces, claro que hay que estar desarrollando capacidades. Y una de las cosas muy importantes que se pudo hacer, y por eso se pueden hacer otras, es el tema de la inclusión digital. Universal. Muchos países lo toman como motivo de campaña y se plantea, por un lado, universalizar el acceso y, por otro lado, pagar de bolsillo si se tiene las posibilidades de la inclusión digital. Bueno, nosotros hemos recorrido un camino que pocos países lo han hecho y hemos invertido en esas plataformas de conocimiento, en esas autopistas hacia el desarrollo, muchísimo. Por eso nos enorgullece nuestros niños y niñas que van y ganan nada más ni nada menos que en la cuna de la tecnología en Estados Unidos, yo qué sé, con robótica, por ejemplo. Está claro. Ahora, digamos, ¿es una posibilidad, digamos, que, por ejemplo, acciones como el Plan Ceibal puedan, digamos, sufrir algún tipo de alteración o retroceso? Bueno, vio que llegó al Senado de la República por el Partido Nacional una señora que nos llamaba idiotas informáticos a los niños que estaban incorporados muy extendida en aquel momento. Al Plan Ceibal. Hubo resistencias. Recuérdese que Tabaré Vázquez no fue aplaudido en un inicio, ni siquiera por los docentes. Se discutió mucho tiempo si tenía una incidencia pedagógica o no por sí sola la tecnología. Y bueno, sin duda que se incorporaron contenidos y eso fue dando resultados pedagógicos. Porque parece, digamos, como ilógico tocar una línea como el Plan Ceibal, digamos, en el mundo en el que vivimos. Claro, y fue tan importante como eso, ¿no? Como preparar a nuestros gurises y gurisas en la cercanía y en el manejo de la tecnología. Pero ustedes ven un riesgo. Bueno, yo
Nosotros vemos un riesgo en general en el retroceso, uh-huh. porque mire, claro. de estos 13 puntos que todavía la oposición no termina de coincidir, si son esos, hasta uh-huh. dónde se llega o hasta dónde no, son formulaciones muy generales y hay enormes ausencias. El país productivo está ausente, uh-huh. el tema previsional está ausente y es el factor más importante de desequilibrio fiscal. Uh-huh. ¿Ah? Sí. Realmente está allí. Claramente detectado. Entonces se dice, ah, no, porque el Frente incorporó gente a la jubilación que desequilibró. A ver, hay cosas que se han logrado y que también llaman la atención en el mundo. Yo cada vez que digo que tuvimos una ley que reconoce que las mujeres tenemos menos empleabilidad y que, por tanto, llegar a los años trabajados nos cuesta más que a los varones para adquirir, cuando tenemos la edad, la jubilación. Y que miles de mujeres se jubilaron porque se pudo contabilizar hasta 5 años cada año un hijo nacido vivo o adoptado, es algo que siempre tengo que dar el detalle y toman muchos legisladores de muchos países porque fue una forma en que reconoce varias cosas en una sola ley. Y eso tiene que quedar. ¿Ah? Ahora, esa transformación de los puestos de trabajo por la tecnología, ¿tenemos que estudiar y consensuar una forma de tributación? Uh-huh. Está ya el futuro entre nosotros. Sí, sí. Nosotros tenemos farmacias que tienen sectores absolutamente automatizados. Exacto. En la vecina orilla hay un banco que usted entra, sale, hace todas las operaciones y no ve a un solo uh-huh. humano. ¿Ah? Y como eso, un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro que tiene que ser hoy esto como una oportunidad, no como una amenaza. ¿Y cómo convierte uno eso en oportunidad y no en amenaza? Si gobierna esa transformación. ¿Ah? Y gobernarla no es solo tener el poder ejecutivo, claro, que es fundamental. ¿Para qué? Otros aspectos, como por ejemplo la educación, incorporen eso y la gente lo vea como oportunidades. Muchos países ya tienen una reducción de la jornada de trabajo. Y de algunas áreas. Entonces, ¿cómo se reduce la jornada de trabajo? Con mucho aumento de la capacitación. Ahora, no es una cosa que, bueno, me voy porque y duermo la siesta. Sí, no. Sí. Son cosas que se vienen transformando. Entiendo. Y que son muy positivas y son las formas que en el mundo ya podemos aprender de las mejores experiencias en ese sentido. Quería consultarle, digamos, mencionó por allí al pasar el déficit fiscal. Claramente, digamos, un asunto problemático. Uh-huh. Las calificadoras de riesgo están muy atentas, está uh-huh. claro que han dicho, creo, en estas últimas horas, estos últimos días, que, bueno, de alguna forma mantuvieron la calificación a la espera de ver qué pasa con los pasos que dé el próximo gobierno. ¿Qué se puede hacer con eso? Digamos, primero tengamos en cuenta que antes no teníamos grado inversor. Está claro. Y ahora 5 calificadoras nos han mantenido y nos han incrementado el grado inversor. Por eso el gobierno dice, tenemos muy en cuenta el tema del déficit fiscal y se hacen políticas para uh-huh. reducirlo. Pero está identificado claramente la necesidad de mejorar la cuestión previsional porque ahí hay un uh-huh. impacto muy importante. De lo que se trata es de que nosotros sigamos apostando a un crecimiento y sin duda con la inversión uh-huh. más grande que se ha producido en Uruguay y la más grande que desde el Estado finlandés se ha generado en el exterior, UPM2, va a haber una reactivación. Bueno, es a punto de partida de seguir estimulando la inversión y el crecimiento, la inversión extranjera o la inversión nacional. Y dejar bien claro que si son inversiones por los montos que se producen estas inversiones extranjeras, pero son nacionales, tienen el mismo tipo de exoneración. No es que el extranjero tenga más posibilidades que el nacional. Es que esas exoneraciones se hacen para montos de inversión uh-huh. determinados. Sí, sí. Y con una serie de características que se van variando a lo largo del tiempo. El cuidado del ambiente, la empleabilidad de los jóvenes, la tecnología. Uh-huh. Son todas cosas que la reglamentación de la ley de inversiones trata de aggiornar. La radicación en el interior. Uh-huh. Entonces, nosotros queremos seguir en esa construcción de un país con oportunidades. Acá se nos reclama autocrítica, y nos la estamos haciendo, y nos la hemos hecho,
pero dése cuenta que yo soy testigo viva, de que nadie se hace cargo de aquella propuesta de Uruguay Plaza Financiera. De aquella realidad que en el 2004 se reían de cuando decíamos un país productivo, y decían, expresión bucólica, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, nos proponemos diversificar las matrices de producción, porque con ello habrá más valor agregado, porque la producción en Uruguay, con nuestra cantidad de habitantes, no va a ser por cantidad. No somos un país asiático. Seremos un país que le introduzca valor y hay que diversificar. Que hayamos tenido el empuje que tuvo el software en estos años es muy importante. Le exportamos también a Estados Unidos, ¿no? A la cuna de la tecnología. Que hayamos crecido en materia turística, sin duda es muy importante. Que coloquemos valor agregado a la producción agrícola ganadera, también lo es. Entonces, nosotros tenemos que seguir, bueno, la venta de energía. Sí. Teníamos apagón, era el augurio del año 2004, y hoy vendemos hasta el 50% de la energía que producimos. Hace unos días se dio una exportación récord. No recuerdo el nivel, el 50% pero, de la producción de esos días. Ahí está. Senadora, sabe que muchos países que tienen Alemania, los Países Bajos, les llama la atención en el corto plazo que logramos hacer esa diversificación energética. Sí, que es soberanía, ¿no? Además de recursos, ahora que se exporta. Está claro. Mencionó al principio, y como al pasar, la pérdida de votos que la seguridad le puede haber costado al Frente Amplio. Y la gente muchas veces, cuando por ahí se genera algún debate, retruca con eso y dice, bueno, fantástico, sí, está bien, el Frente Amplio logró esto y lo reconozco, esto y esto, pero el tema de la seguridad aparece y evidentemente tira para atrás las posibilidades que puede tener algún indeciso, se me ocurre, de volcar su voto al Frente Amplio el 24 de noviembre. ¿Qué se le dice? Bueno, que primero acusamos el golpe y nosotros reconocemos que ese es un tema. La frase típica de estos días cuando se habla de la seguridad es, bueno, pero recién ahora se acuerdan. No. Por eso, primero decir, si nos sancionaron electoralmente y esta es la causa, asumimos que es así. Segundo, ha habido un cambio muy importante en el tema de la seguridad y las características de la seguridad. Uruguay ha venido destinando recursos que nunca antes había destinado para la seguridad en nuestro país. Se dice, los resultados no acompañan esos destinos presupuestales. Bueno, nosotros hoy podemos hacer un monitoreo del delito y las zonas donde más se comete el delito en función de que hemos hecho una plataforma de tecnología que nos permite ese ágil desplazamiento de fuerzas que hay que mejorar aún más, porque el crimen organizado está en nuestro país. Y estas cosas que trae el crimen organizado antes no las vivíamos. Entonces, a veces coexiste en un país, en un departamento donde uno llega y va a cerrar el auto y dice, no, dejá la llave puesta igual, con un sicario que asesina por 4.500 pesos a una mujer y hace un femicidio por encargo. ¿Ah? Lo hemos visto en estos días, Esto es producto de que nosotros seguimos dando vueltas por todo el país y vemos la coexistencia de una forma en la que vivimos y nos gustó vivir y nos gustaría seguir viviendo, y realidades que han cambiado y que difícilmente nos permitan llegar atrás, recomponer aquella situación. Pero hay que proponérselo. Lo más difícil cuesta más esfuerzo. Sin duda. Pero no podemos por ello tener una visión ingenua y decir, bueno, vivimos en el mundo global, vivimos en el continente más violento, pero a nosotros no nos va a pasar. No. No, lo peor que puede hacer un político es decirle a la gente, hay soluciones inmediatas, como era la propuesta de militarizar la seguridad ciudadana. Ahora, pero seguramente, y estoy seguro que quienes estén escuchando, viendo, piensa, por ejemplo, por lo menos aquí en nuestro medio, cuando hablamos de inseguridad, del robo de todos los días, ese que aparece en el parte policial y hay 10, 15 hechos del robo en la casa de tal, de cual, el almacén, las herramientas de una obra en construcción, por ejemplo, cosas que aparecen bastante con frecuencia. Seguramente eso no tiene que ver con el crimen organizado. No, claro. No. ¿Qué se hace con eso?
Digamos, bueno, ¿cómo se soluciona? Nosotros, en estas propuestas que lleva Martínez adelante, reconocemos que hay que tener a la gente más cercano en el territorio, que hay que poder redistribuir de mejor manera los efectivos, que hay que dotarlos de toda la capacitación, ¿no? Porque la represión del delito cada vez más pasa por anticiparse al delito, ¿verdad? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, queremos seguir tecnificando, seguir teniendo más cámaras, seguir teniendo gente mejor formada y mejor dotada, acercar tanto al policía, al territorio, como a la persona, a los espacios de convivencia, las mesas de convivencia, que se habían descaecido mucho para lo que creemos había sido un instrumento importante. Y la seguridad no depende exclusivamente del Ministerio del Interior. También tiene que ver con el sistema carcelario. ¿A dónde mandamos a esa gente? Que cuando se dice que el Frente no combate el delito, hay 11.000 presos. Tenemos más presos y tenemos más policías que la mayor cantidad de países en esta violenta Latinoamérica. Obviamente hay cuestiones de gestión, es indiscutible. Y hay cuestiones de cambio de la modalidad del delito. Entonces, tener tobilleras no puede ser, una vez que se denuncia más el delito de violencia doméstica, decir que los efectivos van a garantizar la seguridad de una mujer que ha sido víctima de violencia doméstica, porque eso, la tecnología hoy permite que una tobillera evite el problema. 1.500 tobilleras más, pero además el Poder Judicial también tiene que reaccionar. El violento que rompe la tobillera, que mantiene el espacio de distancia. La distancia, sí. Está incumpliendo la decisión. En cualquier otro caso sería desacato. ¿Por qué acá no lo es? ¿No será que hay una idea dentro de los operadores judiciales que lo que tiene que ver con la violencia doméstica y de género es un delito de segunda? Termina en muerte. ¿Se lo ve así? Ah, claro. Y estamos hace tiempo predicando porque los operadores judiciales le den el valor que efectivamente tiene la violencia de género. Hay departamentos donde el hurto está al mismo nivel que la violencia doméstica. ¿Ah? Entonces, necesitamos, ¿se cometerá más violencia? No estamos seguras. Aunque todo ocurre con mayor violencia, el relacionamiento en el tránsito, el que creyó que te habías colado en la cola, pero no importa si eso no es, igual te relaja. Sí, sí. Entonces, también estas otras cosas pueden estar ocurriendo con más violencia. Y también la emancipación de la mujer, ¿no? Que progresivamente tiene más actividad, más incidencia. Y queda claro, porque uno lo escucha una y otra vez, que hay varones que dicen que la mataron porque era de él y no podía ser de otro, ¿no? La propiedad sobre la persona. Entonces, claro que tenemos problemas. Ahora, todo eso no tiene solución mágica. Y todas estas cosas, como decíamos, las medidas, también tienen que ver con un sistema carcelario que empezamos a cambiar, que aún persisten bloques, módulos dentro de algunas dependencias carcelarias, aún en condiciones infrahumanas, y una experiencia positiva poco conocida. Los jóvenes privados de libertad, los menores de edad, que hace 5 años, cuando discutíamos el no a la baja, eran 770 por ahí, hoy son 280, entre 250 y 300. No es que no delincan tan bruscamente en ese descenso. Hay otro tanto, otros 250 por ahí, en medidas alternativas a la privación de libertad. Lo que indica la Convención de los Derechos del Niño y de los Adolescentes, que recién ahora podemos empezar a mostrar que podemos cumplir. Entre otras cosas,
porque cuando se dice que todos los presos trabajen, no es abrir la puerta y decir, venga a la hora que termine su empleo, ¿ah? Sí, sí. Porque no podemos seguir llenando de carpinterías las dependencias penitenciarias o de panaderías o de todas esas cosas que se pueden hacer adentro, pero que a veces no son suficientes. Hay que generar esa infraestructura. Hay que poder controlar a quien sale de la dependencia carcelaria. Uh-huh. Es todo un sistema que hay que desarrollar. Ojalá fuera tan sencillo. Hemos llegado a un 50+% de personas que emplean, que trabajan y o se educan. Hay que llegar a 70 y esa es una de las propuestas que tenemos. Claro. Ahora, si pudimos con medidas alternativas a la privación de libertad disminuir la reincidencia de muchos de esos jóvenes y descongestionar, que allí también había hacinamiento, había un montón de cosas, y aún algún hogar persiste con dificultades importantes. También lo podemos hacer en los adultos, porque el 70, el 80% son menores de 30 años en nuestras cárceles. Son caminos que otros países recorrieron y que hay que animarse a recorrer. No se puede, no son sencillos, ¿no? Porque si a la gente se le estimula para que pida cadena perpetua, pena de muerte y todo eso, no es sencillo decir, bueno, vamos a generar medidas comunitarias que muchas veces no solo rehabilitan mucho más, sino que también lo logran en mucho menos tiempo. Senadora, un par de preguntas para terminar porque ya estamos pasados. Las expresiones de la vicepresidenta Lucía Topolansky, ¿las compara usted, digamos, o fueron declaraciones infelices? Creo que hay que entenderlas. ¿O hay una posibilidad de que pase algo así? Hago a título de pregunta, si en 90 días va a venir una ley de urgente consideración que se aprueba o se aprueba en el Parlamento, porque eso, como decíamos, es el mecanismo, y allí trae una reducción de la capacidad de la negociación salarial, de los consejos de salarios, sin duda que el movimiento sindical va a responder. Si en esa ley de urgente consideración viene que vamos a importar el combustible y vamos a cerrar toda la refinería, sin duda que los trabajadores de la Petrolera Nacional van a expresarse. Si vamos a sacar, teniendo problemas en la educación, justamente en el sector secundario, a los docentes de el gobierno de la educación, sin duda que van a responder. Ya están pidiendo explicaciones. Sí. Entonces, nadie institucionalmente está convocando a la rebelión. Lo que estamos diciendo es 2+2=4. A ver, la gente se ha empoderado, la gente reconoce sus derechos, no se calla. ¿O no vimos que cuando el transporte no daba satisfacción en Brasil, la gente empezó a manifestarse? ¿O no vimos que la inequidad en Chile, en un país que fue ejemplo de muchos de los precandidatos, que creció durante este tiempo, pero que no distribuyó y lo que hizo fue aumentar la brecha del que más tiene y del que menos tiene, concentrando en muy pocos la riqueza y dejando a muchos en la exclusión? Entonces, bueno, pero se generaron algunas imágenes a partir de las expresiones de Topolansky que a uno lo llevaban, digamos, escenarios un tanto caóticos. Yo no escuché las expresiones en concreto. Uno pero puede, digamos, ¿es entender esto? La conflictividad sindical que puedan generar, digamos, algunas decisiones. Eso es una cosa, pero, insisto, la sensación que generaron esas palabras, esas expresiones, fueron de una cosa como que el país, digamos, se me perdonará la expresión, digamos, poco académica, pero se iba a ir al diablo, íbamos a estar todos en la calle protestando. Bueno, con desmanes, lleva 14 días Chile, ¿no? Exactamente. 14 días de propuesta. Uh-huh. Y el presidente Piñera ha querido proponer algunas soluciones y la gente le dice no. No, claramente basta, no está conforme. Basta. Entonces, si estamos diciendo, este no es el camino. El camino es seguir construyendo más capacidades para Uruguay. No vayan a esa confrontación social. Bueno, tampoco vamos a ser responsables por las medidas y las propuestas que tienen otros. Sí. Estamos en tiempo electoral, es tiempo de discutir las propuestas. ¿Por qué van a llegar entre 300 y 500 artículos que no conocemos para aprobarse en 90 días? Al que escucha,
no le motiva saber que van a tener 500 artículos. Son el nivel de artículos de los presupuestos, o las rendiciones de cuentas. Bueno, acá se ha hablado de la ley de derribo de aviones, de la desmonopolización de combustibles, que se votó negativo en el 2003, ¿no? Sí. Lo mismo, ahora en 90 días se va a aprobar. ¿Qué se pretende con esa vía excepcional de la Constitución? ¿Por qué cuando legislamos y gobernamos nosotros se decía que nunca era suficiente el tiempo? Mire, todos los proyectos de parte de uno o de otro de la oposición, siempre el tema era, no, necesitábamos más tiempo. Ahora resulta que hay que aprobar todo en 90 días, porque los tiempos legislativos son muy largos. No. Acá hay gato encerrado. Gracias, senadora. Tenía alguna más, pero se nos fue lamentablemente el tiempo. Pero bueno, por lo menos han quedado algunos conceptos, creo, bastante claros. Muchas gracias. Muy amable por habernos acompañado estos minutos. Un gusto. Muy amable. Bien, hemos conversado con la senadora Mónica Xavier del Partido Socialista. Bueno, en definitiva, digamos, en el marco de esta campaña, rumbo al balotaje del próximo 24 de noviembre. Escuchanos en sanjoseahoraradio.com.uy o a través de TuneIn. Míranos en el canal San José Ahora de Vera TV en Facebook o Instagram Live. Envía tu mensaje por WhatsApp al 098-906-901 o por mail a radio@sanjoseahora.com.uy. San José Ahora Radio. 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 Vivimos el presente. Disfrutar de tu ciudad y sus rincones, de sus paisajes y su gente. Y disfrutar de tu casa. Ciudad del Plata será un mejor lugar para vivir. Porque desde OSI y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto estamos mejorando la calidad de vida de más de 10.000 habitantes a través de las obras de saneamiento. Conoce más en www.opp.gov.uy. Pagar los tributos departamentales en fecha es mucho más que una obligación. Es ser parte de la obra, de las mejoras, del mantenimiento de nuestras ciudades y centros poblados, caminos y carreteras que entre todos debemos cuidar. Este 8 de noviembre vence la contribución inmobiliaria urbana. Pagá en fecha. Podés hacerlo en el edificio Marín, en las dependencias del interior del departamento o en las redes de cobranza. Sigamos haciendo juntos un San José cada día mejor. Los servicios online de la Asociación Médica cada día te dan más beneficios. Ahora podés agendar hora para ser atendido en despacho de órdenes tanto en San José de Mayo como en las filiales de Ciudad del Plata, Esilda Polié, Libertad, Rafael Peraza y Rodríguez. Descarga la aplicación de la Asociación Médica y registrate como usuario a través de nuestro sitio web. Asociación Médica Online. El mejor lugar para cuidar tu salud comienza en casa. Este verano, cuida tu salud y la de tus niños. Mantén el agua de tu piscina limpia, pura, cristalina. Vení a ProLimpio. Somos especialistas en limpieza. ProLimpio, Asamblea 659, www.prolimpio.com.uy. Complejo Acacia, para reuniones familiares y fiestas infantiles, el mejor lugar. Incorpora Acacia Kid, a escasos metros de la ciudad de San José de Mayo, con espacios verdes, saludables y seguros. Siempre apuntando a la innovación, ahora el primer salón del país para eventos infantiles integrados, con juegos comunes e inclusivos, con un salón a tu medida, una cocina totalmente equipada, baterías de baño con gabinetes de acceso universal para damas y caballeros. Complejo Acacia, Espínola al Sur, San José de Mayo. Por informes 099-680-279, 098-116-752 y 4343-1615. Participa enviando tu mensaje al 098-906-901. Tu opinión nos importa. Comunícate. De viaje by Adriana Porley.
Servicios aéreos, cruceros, terrestres, grupos acompañados, circuitos en todo el mundo, traslados, alquiler de autos y seguro de asistencia. Tu mejor opción para viajar por el mundo. De Viaje, by Adriana Porley. Bengoa 655, esquina Colón. Visita deviajebyadriana.com. En Óptica Florida premiamos tu fidelidad y preferencia con más beneficios. Por eso ahora, en todas las sucursales del país, podés obtener tu tarjeta de cliente preferencial de Óptica Florida y acceder a grandes beneficios, como descuentos y promociones exclusivas. Y como siempre, seguí disfrutando del 2x1 de Óptica Florida, incomparable. La única óptica donde el anteojo de regalo es más lindo que el que compras. Más beneficios, más opciones y mejor precio. La cadena de ópticas más importante de Uruguay. Ahora sí, una alarma a la medida de su propiedad. Nueva línea de productos diseñados en base a sus necesidades. R3, monitoreo electrónico, respuesta móvil, servicio técnico, recorridas nocturnas, monitoreo GPRS y de cámaras. R3, 43-42-0804. San José Ahora Radio. Donde estás, estamos con vos. Te jubilaste del despertador, de andar corriendo, de cumplir un horario. Te jubilaste y te diste cuenta que hay un montón de cosas de las que jamás te jubilarías. Seguro no te jubilarías de las charlas sin horarios, de chusmear cuando vas a la feria, de los amigos de los lunes, la piscina de los martes o del falta envido. Jamás te jubilarías de malcriar a tus nietos, de llevarlos a la escuela, de contarles anécdotas que ni vos te crees. Ni loco te jubilarías de la hora y media de siesta, de quedarte hasta tarde porque podés. Cuando te jubilás, te das cuenta que tenés una vida llena de tiempo. Disfrútala. Viví Creditel. Esperaste mucho tiempo para jubilarte. Suena lógico que no tengas que esperar tanto para cobrar la jubilación. Llega adelanto de jubilación a Creditel. Ahora podés adelantar tu jubilación desde el 20 de este mes y devolverla sin intereses antes del 10 del próximo mes. Sí, escuchaste bien. Sin intereses, sin letra chica. Tenés una vida llena de tiempo. No esperes ni un día para disfrutarla. Eso es vivir Creditel. Disfrutar de tu ciudad y sus rincones, de sus paisajes y su gente. Y disfrutar de tu casa. Ciudad del Plata será un mejor lugar para vivir, porque desde OSI y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto estamos mejorando la calidad de vida de más de 10.000 habitantes a través de las obras de saneamiento. Conoce más en www.opp.gov.uy. En San José de Mayo, renovamos el barrio Escuela de Policía, construyendo 200 metros de desagües pluviales y 3.500 metros de cordón cuneta, con badenes, bocas de tormenta y cámaras de registro. Se hizo cordón cuneta, está todo perfectamente embalazado hoy. Y bueno, se vio la necesidad también de pedir en ese momento un nombre para cuando empezaran a llegar las facturas. Hoy por hoy se puede ver todo muy lindo y la verdad que estamos todos contentos. Vimos toda la evolución que tuvo esta plaza. Estamos haciendo obras de calidad. Obras que se ven, se sienten, se transitan. San José, Gobierno Departamental. Tú ahora lo definimos. sanjoseahora.com.uy.
Bien, amigos, 13 horas 35 minutos, momento de establecer contacto con el móvil. Bueno, está lindo para estar en la plaza. Sí, bueno, justamente en la plaza está nuestra compañera Sofía Bauzá. Hay una actividad vinculada a la primera infancia, si mal no hemos entendido. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Contactamos con Sofía y también con José Gutiérrez en los, iba a decir los controles, en la cámara. En definitiva, para que podamos visualizar también estos contactos con el móvil de cada tarde con Sofía. Sofía, buenas tardes. Muy buenas tardes, Leo. Bueno, ahora estamos en la plaza principal de San José de Mayo y esta mañana, mientras realizábamos algunas recorridas, nos topamos con una actividad muy interesante de un grupo de chiquilinas que están cursando primera infancia, maestra de primera infancia en el Instituto de Formación Docente de aquí de San José de Mayo, a quien le damos, bueno, buenas tardes, chiquilinas. Cuéntenos qué es lo que están haciendo, con qué nos encontramos nosotros y la gente que estaba pasando esta mañana por acá. Hola, buen día. Nosotras estamos haciendo una tarea de lenguaje expresivo, la maestra. Nos mandaron a hacer una intervención de arte contemporáneo, si no me equivoco. Y nosotras era intervenir un lugar. Y nosotras elegimos poner un nylon y que se expresen. Que la gente exprese lo que quiera, ya sea de política, de la vida, de... Lo que sienta. Claro. Lo que se le ocurra en el momento. Ustedes pusieron un cartel que ahora José va a mostrar que dice, venía a expresarte, ¿cómo dice? Sí. A ver, tomate un minuto y expresate. Tomate un minuto y expresate. Que está bueno a veces sacar lo que uno lleva, alguna carga o algo, algo que quiere decir y por ahí no puede, venir de forma anónima y decirlo, escribirlo. Claro, porque tampoco exigen que se firme y se diga quién lo hizo. No, no, hay gente que pasa y justo va pensando en algo y lo escribe, otra que sin decir no va y escribe. Y anónimamente, algunos escriben, ponen la firma también. Y bueno, y en este ratito que han estado, realmente han tenido éxito, porque estamos viendo que realmente hay de todo escrito. Sí, sí, la gente se copa, pensamos que iba a ser más de los jóvenes, pero también vienen de los adultos y está bueno que se copen con nosotras. ¿Y qué piensan que les deja a la gente esta actividad en particular? Y la actividad está buena, digo, para ver más o menos lo que la gente siente, cómo se siente hoy en día. Yo pensé que iban a poner más sobre política, ya que estamos... Sí, en un momento... Claro, pero no, pusieron más sobre la vida y está bueno entender un poco la realidad, ¿no?, de las otras personas. ¿Y qué les dice la gente, más allá de participar de la actividad, qué les dice de esto en sí? ¿Cómo la felicita? ¿Les parece que está bien? ¿Qué les comenta? Sí, es como que se alegran también porque no acostumbran a ver cartelera para ellos expresarse, sino como... más de protesta siempre cuando ven un cartel y como que lo que los ayudan van y escriben contentos y con ganas de desearnos suerte y demás. Bueno, realmente felicitaciones, chiquilinas, por la iniciativa. Seguramente van a tener una buena nota en la materia porque esto ha sido un éxito. Sí, ojalá. Tenemos que dar un oral también explicando por qué elegimos y todo. Ahí va. ¿Y por qué eligieron esto? Y porque está bueno expresarse y respetar lo que uno quiere decir sin prejuicios, sin nada, y también que se sientan libres. Está muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted. No, gracias. Bueno, Leo, te cuento, bueno, ahí estás viendo a uno de los chiquilines participando de la actividad, pero realmente muy, muy interesante, y es verdad, la gente pasa, para, lee un poquito, y después, aparte ellas amablemente les dicen si se quieren expresar, y bueno, la gente realmente lo hace. Leo, una actividad distinta entonces en este día martes en la plaza principal de San José, una actividad de las chiquilinas que están cursando primera infancia en el Instituto de Formación Docente. Volvemos contigo, Leo, a estudios. Muy bien, gracias Sofía, gracias a las jóvenes allí en la plaza de los 33, bueno, con esta propuesta distinta que tiene que ver con su formación, bueno, pero de la que pueden participar en definitiva todos aquellos que pasen por allí, por la Plaza 33, y quieran dejar algo escrito, estarán colaborando con un trabajo que están haciendo justamente en el marco de su formación como maestras de primera infancia, carrera que arrancó este año en el Instituto de Formación Docente. Y ya que estamos, recordemos que se vuelve a inscribir para esta carrera, algo que no sucederá permanentemente, pero bueno, se inscribió este año y se vuelve a inscribir para el año que viene. Y un detalle no menor, porque hay cupos, y el año pasado había, creo que eran 60 cupos, y algunas personas quedaron fuera. Sí, esto se soluciona por sorteo, sí, independientemente de
una polémica que pueda generar el sistema está establecido así. Hubo 60 personas que resultaron sorteadas y son las que hoy están cursando. Pero aquellas personas que se inscribieron este año y no fueron sorteadas, si se vuelven a inscribir para el 2020, no van al sorteo. Ya tienen un lugar asegurado, ¿sí? Esto es bueno tenerlo en cuenta. Creo que son unas 30 personas, más o menos unas 30 jóvenes. Y digo unas porque nos decía hace algunos días la directora del instituto que son todas mujeres las que están cursando, ¿sí? Primera infancia. Bueno, tienen esa situación. Quienes se inscribieron el año pasado y eventualmente vuelvan a inscribirse este año, no van al sorteo, tienen un cupo asegurado. Este año, de todas formas, el cupo es menor. Creo que se habla de unas 40 personas, más o menos, pero era algo a definir. Bueno, muy bien, nos vamos. 13 horas 41 minutos, lindo mediodía en la capital departamental. Seguimos con el cielo absolutamente celeste. 25 la máxima que esperamos para esta tarde. Ya estamos en 25, ¿no? Sí, señor, 25. Estamos en 25. Bueno, y mañana estaremos con un programa similar, como todos los mediodías, 12:30, para compartir San José Ahora Radio, ya promediando la semana.